¿Cuántas veces habéis ido a hacer una sesión de fotos a pleno sol y no os ha gustado nada el resultado porque el sol era demasiado fuerte? ¿Ya has pensado, maldita sea, es que no puedo ir a otra hora a hacer esa sesión de fotos? Tiene que ser ahora y tengo que sacar las fotos bien. Tranquilos, tranquilos, porque estáis en el vídeo perfecto. Hoy vamos a hablar sobre el reflector 5 en 1, ese accesorio para mí imprescindible en mi carrera como fotógrafo y al que tanto cariño le tengo. Hoy vamos a analizar ese aparatejo de principio a fin, vamos a ver cómo funciona y os voy a dar una serie de tips que os aseguro que va a hacer que vuestras fotos cambien por completo. Y antes de empezar, deciros que todo esto que estáis viendo aquí debería estar grabado en la playa y de hecho lo grabé, pero no me gustó nada el resultado, sobre todo porque había mucho viento, el sonido no me termina de convencer, había muchísimo sol, así que he decidido volver a grabarlo aquí en la habitación tranquilamente donde se me escuche bien. Voy a dar todas las explicaciones y vais a ir viendo ejemplos de la sesión. También deciros que si no contáis con un reflector, yo de vosotros me quedaría hasta el final de este vídeo porque voy a estar sorteando 2 reflectores en este vídeo. Sí, sí, 2 reflectores. Juan, ¿solo para España? No, no, 2 reflectores para todo el mundo. Así que si quieres un reflector, quédate hasta el final de este vídeo. Por mi parte, vamos a empezar con la teoría porque hay muchísimo que explicar. Así que empezamos. Vale, antes de empezar voy a explicaros un poquito la situación a la que nos encontrábamos. Obviamente, dije, un vídeo sobre reflectores, lo mejor es una sesión de fotos en plena playa, en pleno verano y al mediodía. Dios mío, Juan, ¿estás loco? ¿Cómo haces eso? Ya veréis el resultado, se puede hacer perfectamente una sesión de fotos de esta manera. ¿Cuesta más? Sí, no os voy a decir que no, pero se puede hacer si sabemos controlar nuestro reflector. Y también presentaros al equipo que estuvo detrás de las cámaras y delante de las cámaras dándolo todo para que este vídeo sea posible. Por una parte tenemos allá la famosísima Ana, mi pareja, que estuvo aquí ayudando a muerte, aguantando el reflector, que ya es una crack manejando el reflector, y ayudando con el maquillaje y con todo como siempre. Por otro lado, Omar, que estuvo detrás de la cámara grabando esos pedazos planos que habéis visto al principio del vídeo y que iréis viendo a lo largo de este vídeo. Y por supuesto nos hacía falta un modelo, en este caso Carmen Tobal, una crack, ¿vale? De Murcia, que nunca habíamos hecho sesión de fotos y que tenía muchas ganas de trabajar con ella y tuve la suerte de hacerlo, y es que ya veréis las fotos, es que son flipantes. ¿Y qué lugar elegimos? Pues siempre, yo soy de la provincia de Alicante y siempre suelo tirar fotos por esta costa, ¿vale? Por la costa de mi provincia, que es una costa preciosa y maravillosa. Si tenéis la oportunidad de venir, hacedlo porque vais a encontrar sitios increíbles. Pero en esta ocasión y este año ya con chip de vamos a cambiar, hice lo contrario, me fui para la provincia de abajo, que es la provincia de Murcia, y nos fuimos en concreto a La Manga, un sitio espectacular también, un sitio además muy particular porque hay 2 mares, el Mar Menor y el Mar Mayor, y en medio hay como una línea de tierra donde está la ciudad, o sea, la ciudad separa un mar de otro. Es un sitio increíble que también, si podéis ir, de verdad os lo recomiendo. Una vez dicho esto y presentado el sitio, quiero enseñaros ahora sí un clip grabado durante ese día
donde os enseño un poquito cómo montamos el campamento para que veáis, pues por encima, qué es lo que llevamos a la sesión de fotos. Bueno chicos, por si tenéis curiosidad, cuando montamos estas sesiones, montamos campamento para tener todo el equipo. Veniros conmigo. Aquí tenemos la silla del director, ¿vale? Aquí es donde yo me siento a pensar sobre las fotos que voy a hacer mirando al mar, ¿ok? Después por aquí tenemos a nuestra modelo. ¡Uy, Carmen! ¡Hola! Un saludo. Modelo super top. Ya veréis las fotos, ¿vale? Importante, sombrilla para todo el equipo. El equipo a la sombra, no lo dejéis al sol, que las baterías y todo pueden estallar. Aquí tenemos a Ana, que como siempre va a estar ayudándonos. Protección solar, voy a aprovechar para contaros, protección solar utilizad, porque si no os pasa lo que me pasó la última vez, que me dio una insolación que casi me muero, ¿vale? Y básicamente todo ordenadito para ahora empezar a hacer las fotos. Y chicos, como estuve explicando en Twitch, que por cierto si no me seguís, Juan Jiménez Studio en Twitch, estuvimos haciendo este mood board donde estuve pillando algunas ideas para traerme para el vídeo de hoy, ¿vale? Y nada, lo hemos estado utilizando y como os dije, en papel, porque lo llevo todo el rato encima porque no me molesta y es mucho más cómodo que llevarlo en el móvil. Ya, esto no cuesta nada imprimirlo. Así que os haré un vídeo de mood boards, de cómo hacer mood boards, si llegamos a los 1000 likes en este vídeo. Así que le dije, Carmen, quiero darle mucha caña al reflector, no conozco la zona, llévanos a sitios para poder hacer fotos. Y eso es lo que hizo Carmen, nos llevó a unas localizaciones preciosas, perfectas para este vídeo. ¿Y qué es lo que hicimos en esas localizaciones? Pues hacer fotos con reflectores. ¿Cómo se utiliza un reflector? Así. Vale, lo primero, ¿qué es un reflector? Un reflector para mí es exactamente lo mismo que un modificador de estudio, ¿vale? Para flashes, las ventanas típicas que vemos en el estudio para ponerle a nuestros flashes, pues un reflector es lo mismo, nos va a servir para moldear la luz del sol, porque la luz del sol nosotros pensamos que cae como cae y que no hay forma de hacer nada con ella. No, gracias a un reflector vamos a poder trabajar la luz del sol. Y bueno, ya que estamos hablando de reflectores, vamos a abrir uno para que lo veáis. Aquí tengo el reflector que actualmente estoy utilizando, el último que compré, ¿vale? Para utilizar en mis sesiones de fotos. Vamos a abrirlo y vamos a echarle un vistazo. Por cierto, os voy a enseñar tres reflectores durante este vídeo. Tenéis los enlaces a Amazon de los tres reflectores aquí abajo. Y como ya os he dicho, si queréis uno de estos totalmente gratis, voy a estar sorteando dos en este vídeo. Al final del vídeo hablamos de ello. Vale, vamos a abrirlo. Y aquí tendría el reflector, ¿vale? Voy a intentar no reflejar mucho a cámara porque si no se va a sobreexponer y no mola. Vale, un reflector básicamente es una plancha, por decirlo de alguna manera, que va a tener 5 caras porque vamos a trabajar, estar hablando del 5 en 1, aunque los hay que solo tienen un tipo de cara, ¿vale? O plata o negro, pero lo normal es que compremos los que tienen varias caras, dorado, negro, plateado, blanco y translúcido, que si os fijáis puedo poner la mano y se ve a través, ¿ok? También decir que gracias al reflector vamos a poder trabajar en exteriores y con luz natural a distintas horas del día, ya sea en la hora dorada o a pleno mediodía. Cada una de estas caras nos va a servir para moldear la luz de una forma. ¿Para qué sirve cada una? Vamos a verlo. Vale, ahora os voy a explicar para qué sirve cada una de sus partes y os voy a ir dejando en el vídeo imágenes de la sesión de fotos y también la comparativa para que veáis la misma foto tirada con cada una de sus partes. Vamos a empezar por el negro, en mi caso el que menos utilizo. Yo lo utilizo para varias cosas. Una, para poner de palio para que tape el sol, ¿vale? Para tapar el sol, pero taparlo 100%, no vamos a dejar que nada de sol pase, ¿ok? Y para otra cosa que podemos utilizarlo es, imaginaros que yo tengo al modelo, imaginaros que tengo la luz viniendo desde este lado, imaginaros que tengo en este otro lado una pared blanca, ¿vale? Pero no quiero que esa pared blanca me refleje la luz que viene para el otro lado porque quiero esta parte oscura. Pues podría utilizar este reflector de pared para cortar la luz, para que la luz que me viene de aquí no rebote en la pared blanca y me dé en la cara. Por ejemplo, podemos utilizarlo para cortar luz. Y esto no solo en exterior, también lo podemos utilizar en estudio. Si en estudio estamos utilizando un flash y vemos que desde la otra parte nos está rebotando luz que no queremos, podemos poner un reflector negro y de esa forma cortar. Y diréis, sí Juan, pero es muy pequeño, ¿no? Para cortar la luz que viene desde ese lado. Tranquilos, tranquilos, vamos a enseñar el otro reflector. Espero no liarla. Vale, la última vez que abrí este reflector aquí se lió muy parda, ¿vale? Perdonad si la luz está cambiando, pero es que hay nubes y no puedo controlarlo, ¿vale? Vamos a abrirlo y vais a ver lo grande que es este reflector. Dios, Dios, Dios.
Vale, chicos. No sé si se verá entero en cámara, pero es un reflector de 2 metros, ¿vale? Yo mido 1,70, más o menos, aquí podéis ver la diferencia, ¿vale? Y este reflector lo podéis usar, por ejemplo, para lo que acabo de decir, para ponerlo de que no nos rebote la luz y también para cortar la luz si queremos tapar al modelo. Y también, chicos, al igual que hay reflectores más grandes, tenemos reflectores más pequeños o con distinta forma, como el que os voy a enseñar ahora, que en este caso sería totalmente redondo, ¿vale? Y que podríamos utilizar de la misma manera. Todos los que os estoy enseñando son 5 en 1 y tenéis los enlaces a los 3 reflectores aquí abajo en la cajita de información, ¿ok? Vale, en este caso en la playa el negro lo utilizamos un par de veces para cortar luz, pero casi no lo utilizamos porque no se dio el caso de utilizarse, ¿ok? Ahora vamos a los importantes. Por un lado, el plata. No sé si lo estáis viendo, espero que sí. El plata suele ser el que más utilizo yo. El plata sirve para reflejar la luz al modelo, ¿ok? Ponemos el reflector de cara a la luz del sol y movemos el reflector hasta que tengamos la luz reflejada sobre nuestro modelo. Cuando utilicéis plata, no os acerquéis demasiado al modelo, si no le podéis hacer sufrir mucho en los ojos, ¿vale? Os alejáis todo lo que podáis y le vais dando con el plata. Además, si os acerquéis demasiado, va a ser muy obvio el cambio y no va a quedar nada bien, ¿vale? El plata suele ser el que más utilizo. Normalmente, si hay sol normal o hay un poquito de nubes, es el que utilizo. Pero si hay muchísimo, muchísimo sol, os recomiendo que utilicéis la parte blanca, ¿ok? Con la parte blanca vamos a hacer exactamente lo mismo que con el plata, pero mucho más tenue, mucho más suave, sin dejar ciego al modelo. Así que en un día súper soleado como el que teníamos el otro día, con el blanco simplemente ya podíamos trabajar. Además, la luz queda mucho más matizada, mucho más bonita y suave, yo creo que con el blanco que con el plata, que refleja demasiado. Esto va a depender de vuestro día de luz, ¿vale? Ya vosotros tomáis la decisión. Aquí en este caso podéis ver el blanco, ¿vale? Yo tengo un truquillo que es que llevo 2 reflectores, ¿vale? Uno con blanco y dorado y otro con plata y negro. Así no tengo que estar dándoles la vuelta, ¿vale? Y como al final me hice con un montón de reflectores, pues puedo hacerlo. Si solo tenéis uno, le dais la vuelta y no pasa absolutamente nada. Pero bueno, esto es una forma de tener los reflectores abiertos en la sesión y que simplemente sea coger uno u otro, ¿vale? Una vez dicho esto, nos vamos a la parte dorada. En la parte dorada vamos a conseguir una luz muy amarilla. Se supone que es una luz que imita a las horas doradas, ¿vale? Al atardecer. Pero es muy, muy, muy amarilla. Esta yo la puedo utilizar para conseguir una piel más tostada en mis fotos. Pero claro, en cámara vais a ver la foto horrible. Solo que después en edición se le hace una corrección de naranjas y se le da ese tono más desaturado y más tostado. Pero seguramente si utilizáis el dorado en vuestras fotos, en cámara las vais a ver horribles. Como os he dicho, ahora vais a ver comparativa de todo. Y por último tendríamos el palio transparente, ¿vale? Con esta zona, esta membrana transparente, lo que vamos a hacer es tapar a nuestro modelo, igual que hacíamos con el negro, pero en el caso del negro no dejábamos pasar absolutamente nada de luz. En este caso, con el transparente sí que vamos a conseguir convertir la luz dura del sol en luz suave. La vamos a matizar y vamos a hacer que sea mucho más suave. A mí me encanta, sobre todo a las horas de mediodía, donde prácticamente, aunque reflejemos desde los lados, no vamos a conseguir quitarle las sombras al modelo, ¿vale? Así que esto es vuestro mejor amigo al mediodía. Problema de esto, que vais a necesitar gente que os aguante el reflector. Y más si hay viento, como nos pasó el otro día, que Ana sola no podía sostener esto en el aire, y eso que es pequeño, para que la modelo quedara totalmente tapada. Así que se tuvieron que poner Omar y Ana a la vez para poder tapar al modelo, que aquí lo estáis viendo, ¿vale? También tenemos la opción, si queremos cubrir el cuerpo entero o una zona más grande, de utilizar el reflector grande, que también tiene esta membrana y que nos va a tapar muchísima más superficie. Yo recomiendo este para cuando hagamos retratos o planos medios y aquel para cuando hagamos más generales. Bien, dicho esto, os pongo todas juntas para que veáis la diferencia, que así lo vais a ver más claro. Otra cosita a tener en cuenta es que algunos reflectores llevan este agarre, ¿vale? Estos agarres de plástico son súper cómodos a la hora de trabajar, porque nos van a permitir tener el reflector mucho más cogido y más fuerte, sobre todo si hay luz. Los otros reflectores, como habéis visto, no llevan este aplique. Cada vez más están haciendo con este aplique, ¿vale? Pero yo
últimamente estoy trabajando con este y me está gustando muchísimo. También decir que estamos acostumbrados a los típicos reflectores de Amazon, que son de 20 o 30 euros, pero tenéis reflectores profesionales, reflectores súper caros, pero que yo he probado alguno de ellos y se nota muchísimo. Se nota en lo robustos que son, se notan a la hora de reflejar, que reflejan bastante mejor, se nota en los mangos, en la calidad de los mangos. O sea que eso ya cada uno, el uso que le dé a su reflector, que elija entre unos u otros. Vale, otro punto importante. Cuando nosotros reflejamos la luz, tenemos que intentar reflejar esa luz de la forma lo más natural posible. Me explico. Muy rara vez o casi nunca tenemos una fuente de luz que venga de abajo hacia arriba, ¿vale? Entonces, cuando nosotros reflejamos, si lo hacemos desde abajo hacia arriba, vamos a crear una serie de sombras en la cara que no son naturales, que no son las sombras que nosotros veríamos de normal en una persona. Así que cuando intentemos hacer retratos, sobre todo, vamos a intentar reflejar la luz desde arriba, ¿vale? Para que la luz caiga como si viniera desde el sol. De esta forma vamos a conseguir una luz muchísimo más natural en la cara. Aquí tenéis el ejemplo. Otra cosa a tener en cuenta es que cuando nosotros vamos a reflejar la luz por primera vez, normalmente nos volvemos locos y no sabemos dónde está la luz, ¿vale? Un truco súper sencillo, aquí vais a ver también un ejemplo. Cogemos nuestro reflector y lo primero es ponerlo de frente al sol, ¿vale? Porque si el reflector no está totalmente de frente al sol, obviamente no vamos a poder reflejar. Una vez lo tenemos de frente al sol, vamos a mover rápido el reflector y enseguida vais a ver que hay una luz que va loca de un lado hacia otro, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Una vez localizamos esa luz, paramos y desde donde esté esa luz vamos a redirigir el reflector hasta que lo tengamos en el lugar que queremos, ¿vale? Es mucho más sencillo de lo que parece, lo que pasa que al principio nos volvemos locos intentando encontrar el reflector o reflectar, pero son dos simples pasos. Uno, el reflector de cara al sol. Y dos, mover muy rápido para ver dónde está la luz. Desde ahí dirigimos y tenemos el reflector perfectamente en el sitio. Y no solo esto, chicos, sino que podéis combinar varios reflectores. Obviamente os va a hacer falta llevar mucha gente a la sesión para que os ayude. Pero, por ejemplo, una opción que tenéis y que en este caso no sé por qué no hice, la verdad, pero que debería haberlo hecho, pero es muy sencillo. Simplemente uno de vuestros chicos coge el reflector y lo pone de palio con la membrana transparente, lo que ya va a hacer que la luz se filtre súper suave, y otra persona con un reflector, por ejemplo, plateado o blanco también, lo que hace es reflejar la luz. Entonces tendríais a alguien tapando la luz para que quede lo más plana posible y a alguien, por ejemplo, desde un lado dándole matización de luz por una de los lados de la cara. Entonces, esto es como los flashes, podéis combinar varios. Tenéis trípodes que aguantan los reflectores, pero en días de viento, o sea, olvidaros, porque es un parapente, va a salir volando. Entonces lo mejor es que llevéis a una persona que vaya manejando los reflectores. Vale, y otra pregunta estrella. Juan, ¿cómo doblo el reflector? Es más sencillo también de lo que parece. Sinceramente, aquel grande no os lo voy a explicar porque ni yo sé cómo doblarlo, ¿vale? Es muy complicado. No es que sea muy complicado, para ser tan grande lo mejor es que lo dobléis entre dos personas. Pero un reflector más pequeño, voy a coger el redondo en este caso, que lo vais a ver más fácil. Voy a dejar este aquí si puedo. ¿Te estás quieto? ¿No te estás quieto? Ahora, voy a coger el reflector redondo. Mirad, vamos a poner una mano en esta posición y la otra mano en la posición contraria, ¿vale? Y simplemente cada una gira hacia un lado. ¿Veis cómo se hace un 8? Espero que se esté viendo bien en cámara. Y cuando está hecho el 8, nos abrazamos. Tan sencillo como esto, ¿vale? Simplemente voy a hacerlo desde esta parte porque si no va a reflejar mucho, creo. Una mano para este lado, la otra mano al revés. Hacemos un 8 y cuando estamos en el 8, abrazamos. Y ya tendríamos el reflector doblado. Es súper sencillo, ¿vale? Lo hago una vez más. Así, y abrazamos y ya tenemos nuestro reflector doblado, ¿vale? Con el grande sería exactamente igual, pero claro, entre dos personas que cada uno tire hacia un lado y cuando está os abrazáis y listo, ya lo tendríais cerrado, ¿ok? Vale, más tips, más consejos, porque en este vídeo está cargado de información y porque quiero que aprendáis a usar el reflector bien, porque os vais a enamorar de la luz natural, os lo digo. Yo cuando estamos en exteriores, una de las cosas que hago para cuando se cambia la modelo, me decís, Juan, ¿dónde se cambia la modelo? Ya os enseñé un cambiador portátil, que también os dejo el enlace por aquí abajo, que es la leche, ese cambiador portátil, pero no siempre se puede llevar, o en días de mucho viento como el otro día, si saco el cambiador ese, a lo mejor la modelo sale junto al cambiador volando por el acantilado y no es plan. Entonces muchas veces, como viene Ana, lo que hacemos es buscar un rinconcito lo más cerrado posible y ponemos el reflector delante para que no se vea a la modelo. Parece una tontería, pero esto lo hemos utilizado un millón de veces como cambiador, ¿vale?
Cuanto más grande, obviamente, pues más fácil va a ser para cambiarse la modelo. Vale, dicho esto y ya habéis visto las comparativas, os enseño cómo fue la sesión de fotos y vais a ver los resultados de todas estas fotos tiradas con reflector. Vale, pues ya habéis podido ver algunas de las fotos que salieron de la sesión, pero esas fotos no son finales, esas fotos son simplemente RAWs con un preset encima. Esas fotos las voy a editar y las voy a editar además en directo, las voy a estar editando en Twitch, así que si estáis viendo este vídeo de salida, id todos a mi Twitch porque durante estas semanas voy a estar editando esta sesión de fotos en directo. Mi canal de Twitch es Juan Jiménez Studio. Y si queréis ver el resultado final de las fotos terminado, en mi Instagram, Juan Jiménez Foto, voy a ir subiendo todas estas fotos ya terminadas. Y vale, chicos, llegó el momento. ¿Queréis un reflector de estos totalmente gratis? Pues voy a sortear dos y os voy a explicar cómo lo vamos a hacer. El sorteo va a estar abierto hasta el día 1 de agosto, ¿vale? Tenéis dos semanitas para participar. Vais a poder participar para uno de los reflectores, todos los que estéis suscritos a este canal y todos los miembros del canal. La forma de participar es muy sencilla, dejad un comentario en este vídeo contándome qué sesión haríais vosotros con vuestro reflector. Y podéis dejar más de un comentario, pero no que sea spam, ¿vale? No podéis dejar el mismo comentario repetido. Si tenéis, por ejemplo, tres sesiones distintas que os gustaría hacer, pues me dejáis tres comentarios. Cuantos más comentarios, más posibilidades de que os toque. Como ya os he dicho, sorteo para todo el mundo, podéis participar seáis del país que seáis. Y por otro lado, los miembros del canal tenéis doble oportunidad, porque voy a hacer una entrada en la pestaña comunidad exclusiva para miembros, ¿vale? Desde bronce hasta diamante,
y en esa publicación voy a sortear otro reflector entre todos los que dejéis un comentario. O sea que los que seáis miembros del canal tenéis doble posibilidad de que os toque. Si no eres miembro del canal y quieres tener esta doble oportunidad, por simplemente 2 euros ya te puedes hacer miembro y tienes esa doble participación. El día 1 de agosto anunciaré el ganador en mi Instagram Juan Jiménez Foto y también en la cajita de información de este vídeo. Y ya me pondré en contacto con el ganador y le enviaré ese reflector allá donde esté. Además, si os ha gustado este tutorial súper completo de reflector, deciros que 1000 likes, yo creo que 1000 podemos llegar, hemos llegado 1000 veces, 1000 likes y os hago tutoriales súper completos de todos aquellos aparatos que yo utilizo para hacer fotografías. Muchísimas gracias un día más, chicos, por estar aquí. Me ha encantado hacer este vídeo, ya sabéis que es mi aparatejo favorito, ya sabéis que lo vais a seguir viendo en todas mis fotos. Dejad vuestro comentario para participar, vuestro like, vuestra suscripción, así tendréis opciones de conseguir ese reflector. Y por mi parte, nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!